¿Qué tal, amigos? Tenemos tremendo programa para ustedes. Gracias por escogernos como su show informativo. Y vamos a comenzar en México con algo tremendo. 5 niños murieron al volcarse un carro conducido por otro pequeño de 12 años. El menor iba a más de 90 millas por hora. Y eso no es todo. Presuntamente había bebido alcohol, una combinación letal como resultó ser. El hecho está causando dolor, pero también tremenda polémica. Vamos con Agustín Olaiz. Él está en la capital mexicana con la denuncia al Rojo Vivo. Agustín. Así es, Mari, el vehículo era conducido a toda velocidad por esta carretera. Dice el reporte oficial que se impactó contra el camellón central y después volcó en varias ocasiones. Finalmente, en este punto, se salió de la carretera hasta impactarse en contra de este árbol. Al menos 2 cuerpos de los menores que fallecieron quedaron sobre la carpeta asfáltica. Dicen que la tragedia pudo ser mayor. En el vehículo deportivo negro viajaban 10 menores, el más chico de apenas 10 años. Él mismo narró a la policía que sobrevivió porque durante el choque cerró los ojos y se hizo bolita hasta que el auto dejó de dar vueltas. Al salir del asiento trasero, vio los cuerpos desmembrados de sus acompañantes y corrió hasta la casa de un familiar a pedir ayuda. El domingo precisamente aquí vimos que pasó sobre el eje muchas patrullas y dijimos, ¿qué está ocurriendo? Fueron unos chamacos prácticamente, unos infantes, yo así los llamo, que tuvieron ese accidente, ¿no? Por desgracia. Los peritos de la Procuraduría confirmaron que en la tarde del domingo el vehículo era conducido a más de 90 millas por hora. Los cuerpos de las 5 víctimas quedaron a lo largo de la carretera Tláhuac, Camino Viejo a Tlatenco. Había solo unos metros de distancia entre cada uno y debido a la fuerza del impacto, algunos perdieron la cabeza. En el lugar fallecieron Diana y Giovanni de 12 años, Dana y Brisa de 13 años y Kevin de 14. También resultaron heridos Luis y Hugo de 15 años y Karina de 14. Todos eran vecinos de la misma colonia en la delegación Tláhuac, al sureste de la Ciudad de México. El conductor, Luis Eduardo, de solo 12 años, salió ileso y fue detenido porque además, según el reporte oficial, presentaba aliento alcohólico. Sí, es lamentable que se pierdan tantas vidas de tantos niños por un descuido, ¿no?, de nosotros como papás. Este martes, las víctimas aún son veladas por sus familiares que no pueden superar el dolor de la tragedia. Se espera que después de una misa de cuerpo presente, los menores sean finalmente sepultados en el panteón de la localidad. El menor quedó a disposición de la Fiscalía Central de Atención para la Investigación de Niños, Niñas y Adolescentes, donde esperan que se aclare el caso y le formulen cargos. Mari. Gracias. Y familiares de los pequeñitos que fallecieron han dicho que temen que al niño al volante no lo juzguen porque la ley no contempla castigo a menores de edad. Así que quieren que de alguna forma tenga una reprimenda para que algo así no vuelva a suceder. 40 veces para ella. Y ella me atendió después de mucho tiempo, gracias a Dios, diciendo, llorando mucho. La joven vio a su maestro de geografía.